buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y hoy vamos a enseñar a lanzar una falta cercana, en torno a los 18-24 metros, más o menos, ¿vale? Más o menos. Una falta muy efectiva, una forma de tirar una falta muy efectiva, seguramente la forma más efectiva de lanzar una falta. Así es que vamos allá. Os voy a enseñar a lanzar desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, además con un zurdo y con un diestro. Desde los dos sitios, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a empezar desde el lado derecho con un jugador diestro y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a coger a Marco Royce, que es un gran lanzador, y fijaros cómo vamos a mover el joystick. Esta sería la posición inicial que os va a dar el juego, la opción que os va a dar el juego, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser mover el joystick hacia la izquierda y lo vamos a colocar más o menos en ese primer jugador, ¿vale? Pues tocándole el hombro, ¿vale? Tocándole el hombro a ese primer jugador, empezando por la derecha. ¿Por qué no apuntamos a la escuadra? Porque algunos me dijo, ¿por qué no apuntas a la escuadra, no? Para que vaya a la escuadra. Bueno, pues porque el jugador, al ser diestro, le va a dar un efecto hacia la izquierda. Por lo tanto, si apuntamos a la escuadra, el balón se nos iría afuera. Entonces tenemos que jugar con ese margen, ¿vale? Depende de la potencia del jugador, del efecto del jugador y de la precisión de tiro libre del jugador. Sobre todo, muy importante, la barra de potencia. El joystick de dirección, el joystick izquierdo, lo vamos a mantener en todo momento hacia arriba y vamos a cargar una barrita y cuarto, una barrita y media, y no nos pasamos de ahí, ¿vale? Si le dais un poquito más de potencia, que sea porque la falta es desde un poquito más atrás, ¿vale? Vamos a decir 26 metros, ¿vale? Pues también nos puede funcionar. Entonces, vamos a darle barrita y media como mucho, ¿vale? Desde esa posición, ¿vale? Bueno, vamos a enseñar ahora a hacerlo con un zurdo, que es parecido, pero no es igual. Bueno, tenemos a Lewandowski, que es diestro, y vamos a cambiar manteniendo el R2 o RT pulsado, ¿vale? Vamos a cambiar de jugador. Luego pulsamos A o X en PlayStation, ¿vale? Y así cambiaremos de jugador. Eso por si alguien no lo sabía. Y vamos a cambiar de jugador. Vamos a poner a James Rodríguez, ¿vale? Así es que, bueno, como él es zurdo y tira las faltas también muy bien, vamos a darle un toquecito hacia afuera de la portería. ¿Por qué? Pues por lo que hemos explicado antes, ¿vale? Al ser zurdo, su rosca va a tender a ir hacia la derecha. Así es que nos apoyamos, digamos, un poco en el hombro del primer jugador de la barrera, esta vez empezando por la izquierda, y mantenemos el joystick hacia arriba y cargamos una barrita y cuarto. Bueno, todo esto lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Si es diestro, hacia el lado derecho del poste tenemos que apuntar. Si es zurdo, hacia afuera, hacia el lado izquierdo del poste. Vuelvo a repetir. Joystick hacia arriba, lo mantenemos en todo momento y cargamos barrita y cuarto, barrita y media. Y bueno, el gol, como siempre, espectacular, ¿no? Y más todavía con este jugador, James Rodríguez, que las tira espectacularmente bien. Ya habéis visto, le podíamos haber dado un poquitín más hacia afuera para que fuera más a la escuadra todavía. Bueno, sí, tampoco es cuestión de arriesgar, ¿no? Cuando lanzamos una falta, ya veis que la barrera salta y aún y todo no puede hacer nada, ¿no? No le da a la barrera. También contará un poquito la habilidad de nuestro rival a la hora de saltar la barrera, de mover la barrera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso son cosas que tenéis que tener muy en cuenta. No vais a meter gol siempre, ¿vale? O sea, esto no es un tutorial 100% real, no fake, cómo marcar gol de falta siempre. Yo no os voy a mentir. Yo estoy jugando contra la CPU, ¿vale? Y estoy jugando en clase mundial. O sea, no he querido poner leyenda para no sobrarme tampoco, ¿no? Tampoco es plan de no meter nunca ningún gol. Que seguro que sí, que metes, pero bueno, que no. Es clase mundial, que no está nada mal tampoco, ¿no? Y bueno, ya veis que los goles van entrando. Así es que bueno, ahora lo vamos a explicar desde el lado derecho, un poquito más rápido, ¿vale? Pero desde el lado derecho, con un jugador diestro como es Neymar, que también nos va a lanzar la falta espectacularmente bien. Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, pero al revés, ¿vale? En este caso, vamos, como es diestro, sacamos el balón un poquito fuera del palo, porque al ser diestro nos va a coger el efecto hacia la izquierda. Y bueno, pues así, de esta forma, nos va a ir el balón derecho a portería. Volvemos a repetir, una barrita y cuarto, una barrita y media con el joystick totalmente hacia arriba. Luego os enseñaré también un poquito los mejores lanzadores para este tipo específico de falta, ¿vale? Deciros también que voy a subir
todo tipo de faltas, ¿vale? Con tiro potente por debajo de la barrera, con efecto, jugadas ensayadas. Bueno, voy a intentar subir absolutamente todo según demanda, ¿vale? Según lo que me pongáis en los comentarios que más os cueste, pues me iré centrando un poquito ahí, en lo que me vayáis pidiendo que no sale. Así es que bueno, ya habéis visto además que en esa falta, pese a que no saltaba la barrera con Neymar, hubiera dado igual, ¿no? Porque el balón sale pues muy bombeado y sale muy bien. Ahora nos vamos con James Rodríguez, que es zurdo. Lo vamos a hacer desde el lado derecho, ¿vale? Y así terminamos este tutorial. Ya digo, luego os enseño, no os vayáis, ¿vale? Porque os voy a enseñar luego un poquito, unos tips con los jugadores en FIFA 19. Bueno, ya veis, colocamos más o menos en el primer jugador, en el hombro del primer jugador, esa línea imaginaria, ¿vale? Más o menos. Y el joystick hacia arriba y barrita y cuarto. O sea, en base a eso es todo el rato igual, ¿vale? Barrita y cuarto y el joystick hacia arriba. Si es zurdo, lo tenemos que sacar el balón de una posición. Si es diestro, desde la otra, ¿vale? O sea, es mover un poquitín el joystick. Bueno, sin más. Yo creo que ha quedado claro, creo que lo he explicado bien y desde todas las posiciones. Por si hubiera alguna duda, ya sabéis que soy bastante meticuloso en todo esto, ¿vale? Y quiero que todo el mundo lo tenga bastante claro. Alguno seguro que todavía me acaba diciendo, pero Rem, si muevo el joystick se me mueve la dirección y no apunto bien. Y dices, bueno, lo tienes que hacer todo un poquito a la par, ¿vale? Primero mueves la dirección hacia donde quieres apuntar, sueltas el mando y después le das al joystick hacia arriba y disparas rápidamente. En cuanto toques el botón de disparo se te va a bloquear la dirección, así es que no pasa nada, ¿vale? El joystick es el de dirección, ¿vale? El joystick izquierdo. Bueno, esta es una falta de regalo, ¿vale? que mete James desde el lado izquierdo. Y bueno, voy a explicaros un poquito eso, ¿no? ¿Cuáles son los mejores lanzadores para tirar de esta forma? Indispensable que tengáis un lanzador así, un lanzador, por lo menos uno, ¿vale? En el equipo, que os lance las faltas bien, ¿vale? Que lance las faltas bien, que tenga precisión, que tenga efecto y que tenga un poquito de potencia. Así es que vamos a enseñaros unos cuantos. Y estos son los jugadores que os traigo. Estos son los mejores jugadores para lanzar faltas de esta forma que os acabo de explicar. Después ya vendrán tutoriales de otro tipo. Dejar un like ahí, ¿vale? Si queréis más tutoriales de este tipo, apoyar, dejar en los comentarios también, pues cuál os gustaría que fuera el siguiente tutorial, sobre qué. Y bueno, pues os explico. A ver, ¿por qué estos son los mejores jugadores para lanzar este tipo de faltas? Pues porque son los jugadores que en FIFA 19 más precisión en faltas tienen, ¿vale? La precisión en faltas es muy importante. ¿Por qué? Pues porque allá donde tú apuntes irá el balón. Esto evitará que el balón se te vaya más para arriba, más para abajo, ¿vale? Más para un lado, más para el otro. Y dependiendo también de cómo coloquéis vosotros el jugador, ¿vale? A la hora de tirar la falta y qué potencia le deis, ¿vale? Pero bueno, básicamente estos son los mejores jugadores porque son los que más precisión tienen en FIFA 19. ¿Cosas a tener en cuenta? Bueno, pues la precisión que hemos hablado y el efecto. El efecto hará que el portero se despiste. ¿Por qué? Pues porque al tener más efecto, el balón se abrirá más y después cogerá esa curva y se acabará cerrando. Así es que tendremos que tener en cuenta también esto, que si tiene muchísimo efecto, tendremos que abrir más el balón, ¿vale? A la hora de que coja el efecto. O sea, no es todo tan fácil, ¿no? No es tan fácil como pones esto aquí, tiras y ya está, no. Hay que tener muy en cuenta también el jugador que estamos llevando y con el jugador. Yo os diría que os acostumbréis a lanzar las faltas siempre con el mismo lanzador, ¿vale? Así de esa forma le pillaréis más el truquillo, por lo menos a ese jugador. Y así seremos más efectivos. Bueno, pues el efecto sirve para eso y es importante que tenga bastante efecto. Contra más efecto tenga, mejor. Y la potencia, aunque para este tipo de faltas la potencia no es una cosa loca, no es una cosa indispensable, ¿vale? Sí que está bien porque el balón irá más rápido al dirigirse a portería. Bueno, chavales, pues yo creo que hasta aquí, yo creo que lo he explicado todo bien, ¿vale? Ya digo, esto no es 100% real, no fake, como marcar gol de falta siempre, ni vídeos así de ese estilo que he visto yo. Esto es la cruda realidad, y la cruda realidad es que, bueno, pues que a veces os pasará que se os va el balón fuera, que el balón choca contra la barrera, pese a que le hayáis dado la potencia y la dirección correcta. Bueno, esto sucede porque FIFA ya sabéis que es un poquito aleatorio, ¿vale?
Pero bueno, la forma correcta de lanzar las faltas es esta. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si ha sido así de alguna de esas dos formas, dejar ahí un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo. Tus aires de famoso, voy a quitártelos. ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo. Después de esto no hace falta ni pensárselo, creedlo. No entendéis que no me joderéis, por más que lo intentéis, jamás me tumbaréis. Hacedlo, si acaso podéis, y veréis cómo perderéis. En el intento falleceréis.